Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de Eme Uve. Hoy vamos a aprender a hacer este pequeño tutorial donde vamos a fabricar un cojín o almohada o similar y le vamos a instalar una textura procedural que os facilitará el enlace y es perfectamente modificable al gusto. Así que bueno, así matamos dos pájaros de un tiro. He visto que hay este tipo de tutoriales en YouTube, muy parecidos, pero bueno, ninguno está en 2.8 con Eevee y tampoco utilizando este tipo de acabados. Así que bueno, así aprendemos un poquito algo nuevo y sobre todo para, como siempre, para los principiantes. Os animo a suscribiros al canal, a darle a like, a compartir el vídeo. Y como siempre, enviarme los trabajitos al correo que dejo por aquí siempre para que en próximos vídeos podamos compartir trabajos realizados por vosotros para que todo el mundo vea la calidad que estamos adquiriendo todo el mundo y cómo aprendemos juntos. Así que vamos a empezar. Bien, estamos aquí, como he dicho, en 2.8 y vamos a eliminar, bueno, en principio vamos a eliminar la cámara y la lamparita. Bien, tenemos aquí el cubo, le vamos a dar a la S, le vamos a ampliar y vamos a utilizar aquí esta herramienta de escala y la vamos a achatar un poquito así, la altura. Una cosa así, ¿no? Estas proporciones nos pueden valer perfectamente. Quizá un poquito más grande, pero vamos, no importa, esto ya no importa porque son proporcionales, así que no importa. Una cosita así. Bien, una vez realizado este paso, nos vamos a venir a Object Mode y vamos a elegir Edit Mode. Y aquí le vamos a pinchar en Control R y le vamos a dar a la ruedecita del ratón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 veces, por ejemplo, hacia arriba. Y un clic y otro clic para aceptar, ¿vale? Nos ha subdividido, si veis, solamente estas líneas verticales, ya que si le damos a la W y a subdividir nos lo hace proporcional en todos los lados y solo queremos por a pronto esta parte de aquí. Giramos y nos venimos a esta cara y vamos a hacer algo similar. Le damos a la tecla A y Control R y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, perdón, 12, 13, 14, 15 y doble clic. También se puede hacer aquí cuando le dais a los números de cortes y podéis cambiar los números de corte. Tenía 16, así que vale, listo. Vale, que no hace falta darle la rueda al ratón, pero bueno, es otra opción. Vale, y lo siguiente, damos de nuevo a tecla A y vamos a ahora hacerle un corte, solamente un corte por aquí, ¿vale? Pues lo mismo, Control R, ya tenemos el corte, así que damos un clic y listo. Bien, ya tenemos, esto va a ser nuestra almohada, ¿bien? Yo le voy a hacer algo que es lo siguiente, vamos a utilizar esta línea de aquí, ¿bien? Perdón, seleccionando aquí las líneas, le damos aquí y seleccionando Alt y Shift, pulsamos y así nos selecciona toda la línea completa. Bien, esta de aquí y esta de aquí. Y ahora con esta herramienta de mover, la voy a mover hacia aquí. No al tope, perdón, un poquito menos, así. Y lo mismo vamos a hacer con la de abajo. Al Shift, al Shift, al Shift. Y lo mismo aquí. Y vamos a subir un poquito, así de esta manera. Ahí va, una cosita así. No os preocupéis por esto que queda aquí, que ahora se va a solucionar, no os preocupéis por eso. Bien, bueno, pues ya tenemos nuestra base de almohada hecha y ahora vamos al siguiente paso. El siguiente paso es, nos salimos de Edit Mode, nos vamos a Object Mode y vamos a hacer el relleno de la almohada. Para hacer el relleno de la almohada vamos a venirnos a la vista número 1 dándole la tecla 1 en el control numérico, los teclados numéricos, a ver, perdón. Y vamos a sacar en Shift A, vamos a sacar una UV Sphere. Si nos aparece aquí en un lado, como siempre, al G, es porque tenemos aquí el cursor puesto. Así que nada, pues le damos al G y nos centra el objeto. Bien, lo tenemos aquí. Le damos de nuevo a la tecla 1 Y para poder verlo le vamos a seleccionar aquí y así podemos ver nuestra esfera. Vamos a achatarla de esta manera, así, que quede dentro de nuestra futura almohada, ¿bien? Vale, una vez hecho esto, vamos a venirnos aquí, a esta opción de aquí. O bueno, también lo podemos hacer aquí, ¿sabes? Y darle a todo esto aquí para que nos quede guardado, rotación, colocación, escala, sobre todo escala, perdón. Pero bueno, eso lo podemos hacer así para poder o guardarlo aquí o simplemente le damos aquí, le damos a la tecla S y le ponemos así más o menos para que se nos guarde aquí un punto que va a ser la animación que le vamos a hacer a esta esfera. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues nos va a rellenar la almohada, ¿vale? Ahora lo vais a entender mejor. Tenemos aquí hecho esta pequeña esfera que está dentro y ahora nos vamos al frame 20 aproximadamente y le damos a la tecla S, con esto seleccionado, para que se nos guarde la animación. Le damos a la tecla S y que nos llegue hasta este punto aproximadamente. No hasta aquí del todo, yo lo pondría un poquito así más o menos. Ahí va, así está. De tal forma, ya lo podemos quitar a esto, que si le damos aquí y le damos al play, vemos que se hincha, ¿vale? Eso nos va a servir para rellenar nuestra almohada, ¿vale? Bien, pues listo. Ahora nos vamos a venir con esto seleccionado, con la esfera seleccionada, nos vamos a venir aquí a las físicas, activamos colisión y por pronto, listo por aquí. Vamos a seleccionar ahora nuestra almohada. Nos vamos a venir aquí a Cloud para convertirla en una tela. Bueno, perdón, antes de nada nos vamos a venir aquí a los modificadores, perdón, y vamos a activar un Subdivision Surface de 2 puntos, 2, aquí lo dejamos 2 y 2, bien. Y ahora sí, bueno, ya no podemos venir aquí para verlo aquí mejor, veis ya que ya queda perfectamente los polígonos terminados, así que vale. Esto ya parece más una funda de una almohada en plano. Y ahora lo siguiente, nos vamos a venir aquí a físicas y nos vamos a Club, ¿vale? Que la vamos a transformar en una tela, en un tejido. Yo bajaría la masa a la 0,1, aproximadamente 0,2, vamos a poner en 0,2. Y donde dice aquí abajo del todo, File Weight, vamos a ponerle 0,2,5, 2, 3, así más o menos. Esto es la gravedad, para que no afecte mucho la gravedad a la hora de caer el tejido. Bien, ahora podemos darle al play y vemos cómo nuestro objeto se va hinchando, nuestra almohada, ahí la vemos. Esto puede tardar un poco dependiendo de la cantidad de subdivisiones que le hayamos hecho. A ver, y así más o menos queda, más o menos. Estoy viendo que tiene mucha caída, esto es debido también a la gravedad y también a la masa del... ¿Veis que tiene aquí mucha caída el tejido? Pues nada, le vamos a dar para atrás, le vamos a bajar aquí un poquito más, 0,1, y la gravedad también le voy a bajar a 0,1,4 por ejemplo. Y de nuevo le vamos a dar al play, ahora vemos que ya no cae tanto, se está hinchando perfectamente nuestra almohada. Y listo, más o menos aquí. Aquí podía quedar. Bien, está más o menos. Ahora ya podríamos darle aquí a Object y darle a Shape Smooth para hacer el smooth para redondear las caras. Ahí tenemos los polígonos y que no nos quede tan claro. Al hacer lo que hicimos al principio de bajar los laterales un poco, tenemos ahora este piquito aquí, este corte aquí, que nos sirve un poco para darle forma a la típica costura de la almohada de una manera muy sencilla. Bien, pues ya tenemos prácticamente terminada la almohada. Ahora lo siguiente sería darle la textura y tal, ¿vale? Antes de nada, bueno, querría deciros que, bueno, se puede hacer la almohada más el cojín, no sé cuántas veces he dicho la almohada, pero bueno, el cojín lo podemos hacer más ancho, para hacerlo tipo almohada, lo podemos hacer más alto, que esto no quede tan redondo ni que se note tanto. Ya habéis visto cómo es el procedimiento, que ya os digo que a mí me gusta dar la primera información, la parte básica de la creación, para que ya vosotros podáis acabar el producto, digamos, el diseño final a vuestro gusto. Y así, cuando me enviéis los trabajos, me gusta mucho porque veo la diferencia que tenéis cada uno y la forma de diseñar de cada uno y los gustos, así que es una buena forma. Bien, lo siguiente que vamos a hacer, ya que esto está modificado por las físicas del Blender, y si le seguimos dando apply seguirá moviéndose y tal y deformándose por la pequeña caída de gravedad y el peso que le hemos dado. Así que yo lo siguiente que haría, lo podéis, hay muchas formas de hacerlo, bueno, yo lo voy a hacer así, es nos venimos con la almohada seleccionada, nos venimos a Object y vamos a darle a Convert to, y damos ahí a Mesh from Curve. Vale, damos aquí y ahora ya ha desaparecido ya todas las físicas, los modificadores, todo, ya ha desaparecido todo. Así que ya podemos coger la esfera que tenemos aquí, esta esfera, y botón derecho y eliminar. Bien, ya tenemos esto convertido en un objeto. Si le damos aquí a Edit Mode, vemos ya todos los polígonos y el acabado final de nuestra almohada. Vale, vamos a de nuevo a Object Mode. Y listo. Ahora vamos a utilizar la textura esa que visteis en el principio del vídeo, donde tenemos ese acabado tan bueno. Si queréis añadirle un poco más, un acabado un poco más fino, podéis volver a utilizar en el modificador, en modificadores, y darle aquí y utilizar de nuevo un Subdivision Surface, por si queréis un poco más. Yo más de 2 no le pondría porque está ya deformando un poco lo que es el objeto. Le podéis dar a 1, incluso aplicar, perdón, aquí también a las rendas. Si utilizamos aquí, el que utilizamos aquí, a ver, como siempre os digo, las vistas, esto es para ver cómo quedaría el objeto, pero lo que importa es que a la hora de renderizar, lo que tengamos puesto aquí es lo que nos va a hacer el programa. Si le tenemos puesto un paso, pues renderizará un paso, y si le tenemos puesto a 6, pues no lo hará 6, nos meterá una burrada de polígonos. Pero bueno, ahora mismo esto yo ni lo utilizaría, yo lo quitaría porque no hace falta tampoco. Era solo un dato que ahí os lo facilito, pero bueno. Bien, ahora vamos a aprender a utilizar la textura de nuestro objeto. Vamos a utilizar una textura procedural, así que nada, voy a guardar el archivo. Bien, pues lo que decíamos, ahora vamos a ponerle la textura, así que nos vamos al enlace que os he facilitado en la descripción, y tenemos esta página que es del creador de esta textura procedural, donde nos facilita una textura así fabricada con hilos y que nos va a servir perfectamente para hacer nuestro cojín. Aquí nos pone que designemos un precio, la textura, si queremos añadirle un precio para donarle al creador, pero también nos facilita la opción de ponerlo a 0 euros, así que ya como veáis, lo voy a poner en este caso a 0 euros para que lo veáis y listo. Vamos aquí, ponemos aquí nuestro correo y le damos a recibir. Esto nos enviará a un correo aquí, a nuestra dirección, donde nos llega este correo que estáis viendo aquí, le damos a ver producto, y nos enviará a una página propia también del creador donde nos aparecen estos dos archivos. A ver, he podido dejar directamente el archivo como he hecho otras veces en Mega o en algún servidor, pero bueno, me ha parecido que ya que el creador lo hace, que tenga también una cuenta de sus descargas y tal, así que nada, os lo dejo así de esta manera, que creo que es la adecuada y listo. Bueno, aquí le podemos dar la descarga de nuestro archivo, en este caso este que está aquí, y porque este sería para 2.79, así que lo descargamos y listo. Una vez descargado el archivo, nos venimos de nuevo a Blender y vamos a hacer lo siguiente. Le damos a File y le vamos a dar a Append, aquí esta opción que aparece aquí como un clic. Esto nos va a servir para añadir opciones de un archivo de Blender, ya sea mesh o sea materiales y tal, luces, etcétera, a nuestro propio archivo. Así que le vamos a dar a Append y buscamos el archivo de nuestro creador. Bien, cuando localicemos el archivo de nuestro creador, le damos aquí a abrir Y ahora vamos a buscar, porque aquí esto es todo lo que viene en el archivo, ¿vale? Pues en este caso lo que vamos a buscar es el material, que es lo que nos interesa. Le damos a la carpeta de material y seleccionamos los tres. El ejemplo 1, el ejemplo 2 y el ejemplo 3. Y le damos aquí a Append. Bien. ¿Qué nos ha hecho ahora esto? ¿Veis que no hay ninguna modificación? Es cierto. Bien. Es lo que nos ha hecho es que aquí en materiales ya tenemos incluido los materiales de este creador. Así que listo. Ahora vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es muy sencilla, ya casi lo tenemos casi todo listo. Le voy a añadir, antes de nada, un Shift A, una lámpara, en este caso un sol. La voy a subir un poquito. Ahí le voy a dar la luz así un poco de lado. Vale. Para poder meternos aquí en Eevee y ver nuestra almohada bien. Vale. Otra vez con la almohada, nuestro cojín. Ahora lo dicho, seleccionamos el cojín, le damos a materiales y aquí en materiales seleccionamos el que queramos, ¿vale? Vamos a utilizar este, ya que es diferente al que he utilizado en el vídeo de introducción. Así vemos algo. Son muy parecidos, pero bueno, no hay mucha diferencia de uno ni otro. Bien, aquí nos aparece ya el material. ¿Cómo modificamos este material? Porque hay cosas que a mí la verdad que no, como viene por defecto, no me termina de convencer. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, mira, ya que estamos, le voy a dar a Shift A y voy a añadir un mesh, un plano. Le voy a dar a la S, lo pongo un poquito así más grande y lo pongo así para que también veamos un poco así cómo nos queda esto. Podemos también darle aquí esta opción para quitar todos los parámetros que tenemos aquí. Listo. Bueno, pues ahora vamos a modificar un poco el cojín para verlo bien, para ponerlo a nuestro gusto. Bueno, no hace falta decir que seleccionando el cojín, aquí podemos utilizar cualquiera de los tres. Son muy parecidos, pero bueno, o por no decir iguales, son diferentes configuraciones y listo. Pinchamos aquí la esquinita de aquí abajo para sacar una nueva ventana. Y esta nueva ventana vamos a abrir el Shade Editor. Y aquí tenemos, voy a poner un poquito más para acá. Y este lo ponemos más cerca, ahí va. Y aquí tenemos toda la textura procedural completa hecha. Nuestro creador lo deja muy clarito aquí. Viene todo básicamente despiezado para que podamos modificarlo de una manera muy, muy sencilla. Yo voy a explicaros las partes más fáciles, más sencillas o más que más vais a utilizar y listo, ya vosotros experimentáis. Yo en este caso, por ejemplo, estáis viendo aquí los cordones que hace la lana, pues yo aquí le subiría para ponerla más pequeñita, que queda un poquito más pequeño, 200 a lo mejor, ahí está, una cosita así, ahí va, ahí me convence un poquito más, ¿vale? La distorsión se la podemos subir más o quitarla. Yo la voy a quitar en este caso. Así como este pequeño ruido, yo le voy a poner, pero no le voy a poner tanto. Así a lo mejor. Ahora sí está bien. Vale. Y. A ver. Ay, pero no. Esto aquí no es. ¿Dónde era la siguiente parte? Ah, bien, esto es para la forma de los hilos. Ah, como estaba bien. Una cosita así, más o menos. Está bastante bien. Y yo creo que ya podría estar casi listo. A ver. Ah, bueno, los hilitos esto que se ven por aquí. En este no queda del todo mal, pero sí es cierto que en otra versión que viene aquí, por ejemplo, no quedan bien. También depende del color que utilicemos, queda mejor o peor. En este caso se puede poner, lo voy a poner aquí un poquito solo, así el 3 más o menos, y listo. Pues básicamente ya tenemos casi listo nuestro trabajo. La última opción sería, si nos venimos aquí, a esta opción de aquí, tenemos los dos colores que tiene nuestro trabajo, que bien lo podemos cambiar como nos apetezca, ¿vale? Hombre, son colores muy... Lo suyo es utilizar colores clásicos para este tipo de trabajos. Pero bueno, también podemos utilizar, ¿veis? Así una cosita más... No sé, más diferente. Bueno, no, esto no es lo que quería. Pero bueno. Así... Bueno, ya esto, como os digo, es cuestión de gusto, hacerlo como quiera. Hay más opciones aquí que podéis modificar. Yo os aconsejo que abráis esto, que lo modifiquéis todos, que vayáis viendo todo cómo está hecho. Y esto es bueno porque os servirá para también aprender un poco cómo está montado todo este entramado. Es la mejor opción para mi forma de ver. La mejor opción es utilizar una cosa como está ya montada y jugar con ella al gusto. Por probar, bueno, puedo abrir otro de esto que tenemos por aquí, que viene ya montado, predefinido. A ver, esta, veis que en este caso no queda bien los hilitos estos que están aquí. A mí no me convence para nada en esta versión. Y simplemente por aquí lo podemos quitar. Al igual que, bueno, como hemos hecho antes, pues subir aquí este tamaño. Bueno, no se ha quitado esto. Ahí va. Bajar la distorsión y tal. Esto lo podemos poner más pequeñitos. Ahí va. Y bueno, ya como siempre al gusto. A ver, por probar. Yo la otra que esta no la he probado. ¿Cómo queda? Ahí va. Pues lo mismo, me parece que lo ideal es subirle aquí las divisiones para ponerlo más pequeñito. Y bueno, este está muy chulo. Aquí tendremos, ahí está, aquí tenemos una diferencia comparado con el otro, que tenemos aquí los colores, para la hora de hacer estas patitas de gallo, para poder hacerla un poquito de otros colores. Bien, pues esto ha sido el tutorial de hoy. Bueno, antes de nada, bueno, mira, estos hilos que estoy viendo aquí quedan bastante bien. Estos hilos azules quedan bastante bien comparado con los otros. Ya os digo que esto, la mejor opción es ir probando cada uno. Bueno, en el tutorial unos dos tutoriales anteriores, creo, de HDRI, donde puse el fondo, lo dejaré por aquí arriba. Os explicaba cómo hacer la textura de fondo, bueno, perdón, la textura, el fondo HDRI, que es el que habéis visto en la introducción del vídeo. Ahí podéis ver cómo hacer el acabado del vídeo, para por si queréis hacerlo igual que lo he hecho yo al principio, para no tener que clicar dos veces lo mismo en otro tutorial. Y bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado mucho, porque yo creo que os puede servir bastante para hacer vuestros interiores de edificios o hacer cualquier otra cosita. También el tema del procedural, pues lo he dicho, matamos dos pájaros de un tiro. Podéis utilizar el procedural para ropas que hagáis con personajes o algunas telas de cualquier otra cosita. Y seguro que os es útil. Lo dicho, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Y nada, os animo a suscribiros como siempre al canal, a darle a like y tal. Y también pasaros por mi Patreon para poder ayudarme un poquito, para que esto siga creciendo. Un saludo a todos, un abrazo y muchas gracias por la acogida que está teniendo el canal. Hasta la próxima.